Y ahora actualizamos información desde la aldea del Tumbador San Marcos, aldea La Democracia. Vean lo que ha ocurrido. Una persona conducía una motocicleta y fue atropellado en este sector. Es la vía que lleva a Tecumumán San Marcos. Y es que según el reporte de los bomberos municipales departamentales, la persona presentaba lesiones graves, muy graves, al momento en que era trasladado a la emergencia del hospital de Quetzaltenango. Falleció. Ha sido identificado como Gerson Uriel López, de 24 años de edad. La motocicleta quedó en el lugar parcialmente destruida. Se presume que fue arrollado por un vehículo que continuó la marcha al conductor porque no se le localizó en el lugar. Sin embargo, ya se están haciendo las coordinaciones por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil con la finalidad de dar con el responsable de este nuevo suceso, donde se involucra un motociclista que ha perdido la vida. Esto ha ocurrido en el kilómetro 249, la ruta hacia Tecumumán, San Marcos. Por su parte, los bomberos municipales departamentales reportan que se siguen incrementando los accidentes donde se involucran personas que conducen motocicleta.